sustituto. Va saliendo Villagra, la tira hacia adelante. Arriba no podía Reina, ganaba Resónico. La derecha. Vendrá el centro desde la derecha, arriba Resónico. Afuera. No valía. De los volantes del conjunto local. Arriba gana Resónico. Libre. Atención. El centro que llega desde la derecha, arriba. Peina Resónico, no se va el peligro, le queda Lázaro. Tiro al arco. Víctor Espinosa, ya juega en Talleres Alumni, el segundo tiempo 0 a 0. Resónico. Lo va tirando la posición de Marcos Ascurra. Marco va Manicero, atención. Ganando Talleres el partido 2 a 1, centro cerrado. Arriba aparece la cabeza de Resónico. Y ahora nos den las explicaciones. Atención, atención, dos pasos, levanta el centro. Sacó la pelota Resónico y ahora... Dos menos jugando en San Francisco porque lo expulsaron a Vilches. Tanto Resónico. Va sacando el arquero que tuvo un par de participaciones interesantes. Resónico. Por parte de Germán Nocio. Sacando la pelota Resónico, nos llega ese anuncio. Remata Godoy. Buscando Vilche. Pelea con Resónico, termina ganando el... individual que otra cosa, Talleres. El centro, pelota arriba, cabeceaba Resónico. A propósito del grupo para Gerardo Godoy, que no ha tenido prácticamente trabajo en el desarrollo de estos primeros 45. Bueno, recién se comunicó nuestro compañero Gustavo Vizellares para decir, cuando vemos el cabezazo de Resónico, que el plantel de juventud... La meterán para Riboneto, el segundo palo, va Resónico que se cambia, atención. Hay peligro de gol, va a pegarle Zárate, levantó el centro, arriba. Está Resónico, tapó el arquero Holguín. Y se cruzó Monay ante la salida del arquero y por eso ve la amarilla. La primera del partido para el volante central de la T. Y la primera situación clarísima para Talleres. Aquí está, el centro, un guante tiene Cristian Zárate. El cabezazo solo de Resónico. A ver, el centro que viene al área, arriba gana bien Juan Pablo Resónico. Y tiene 10 empates en el campeonato. Salta el jugador Parisi, arriba Resónico. Viene buscándola, va completando el flaco Dal Pogeto. Viene buscando Resónico, el partido tiene la pelota mucho por el aire.
Atrás con Monay, la pelota para Resónico. Viene abriéndose Sacripanti. Le marca el pase a Nibole. Va corriendo el Pocho. Sí. Centro de Zárate. ¡Arriba Resónico! Resónico arriba soluciona un montón de problemas. El abrazo de alivio. Esta vez funcionó la conexión. El guante de Zárate y el cabezazo en contra de Dalpo Geto. El gol es en contra. Por aquel costado, pero hay una carrera de Ascurra. Y ahora Resónico completando, punteándola para el pot. Muy bien en el desarrollo del partido el pibe Marcos Ascurra. Muy bien. Otro que ha jugado un buen partido es Resónico.